Hola, ¿qué tal? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en Directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada se llama Horus Or Piliux. Ella es psicóloga especialista en hipnosis clínica por el Hypnosis Institute of Houston. Miembro del American Board of Hypnotherapy, colaboradora en varias cadenas de televisión en México con varios temas de psicología, trece años de experiencia como psicoterapeuta en consultorio privado, canalizadora desde hace un año con una entidad pleiadiana y conferencista en eventos con temas de fenómenos ovnis y contactos extraterrestres. Horus Piliux va a compartir con todos nosotros una interesante conferencia titulada Lo que me enseñan sobre medicina cuántica desde las Pléyades. Recordarte que en Mindaria mi Televisión puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Cada día estamos publicando vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y saludamos, saludamos ya a todos los que nos estáis viendo de todos, desde todos los países del mundo. Y damos paso a nuestra invitada Horus Piliux y su conferencia, Lo que me enseñan sobre medicina cuántica desde las pléyades. Hola, ¿qué tal? Hola Celia, muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes. Pues son todo tuyos. Perfecto, muy bien, pues entonces eh, vamos a entrar en, en materia, si eh, me puedes ayudar con la primera lámina. Eh, de hecho, eh, bueno, pues he, he decidido no no adentrarme mucho en el tema de cómo empecé yo a recibir toda esta información, porque de hecho en Mindalia mismo hay un video en donde se relata la, la historia de mi contacto y cuáles eran eh, pues las herramientas con las que yo conté en ese momento para poder eh, hacer esta comunicación. Entonces, eh, pues bueno, eh, utilizaré el tiempo más para. Para decirles lo que me enseñan, que para decirles más bien cómo llegué a esta enseñanza. El video que tiene Mindalia fue publicado el 2 de diciembre del año pasado, de 2016, y eh, se llama Cómo me enteré de que venía de las Pléyades. Eh, si me pueden dar entonces la siguiente lámina, por favor. Eh, el único dato nuevo. Eh, que tengo respecto a este contacto que empecé a, a tener en estado hipnótico y que a la fecha sigo teniendo nada más en estado hipnótico, o, o eso es lo que creo, <laughs> es que eh, haciendo más investigación y tratando de entender, pues, qué fue lo que pasó y por qué pasó, sé además que eh, este, este contacto obedece también a condiciones energéticas de la Tierra especialmente electromagnéticas. Y, y es por este motivo que no solamente yo he empezado a tener eh, estas, estas experiencias a partir del 2014, 2015, personas pues todavía antes, pero eh, van a haber muchas más eh, personas como, como nosotros, como yo. Que estemos recibiendo información y que podamos eh, establecer un contacto ya franco y directo, este, pues con esas entidades y con esos planetas con los que mejor resuena nuestra energía. Me da la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Eh, entonces, eh, bueno, pues este, ya, ya está dicho, las con, eh, condiciones electromagnéticas del planeta, eh, la hipnosis, unos mantras, unos números. To, toda la conjunción de esto ¿no? que forma este, este momentum, pues fue lo que a mí me facilitaron este contacto. Desde luego, yo estoy comprometida con, con la sanación, comprometida con la curación desde siempre. En realidad, eh, he dedicado el 99% de los contactos que tengo de los trances hipnóticos en, en que contacto con, con esta entidad Pilux y ahora con una nueva que les comentaré en un momento, eh, para pedir directriz en ese sentido y bueno, pues pide y te será concedido. Es exactamente lo que ha sucedido eh, de, de un año para acá. Eh, cuando además hice, te, terminé, culminé, hice el examen para mi maestría en Reiki, eh, pedí contactar con una entidad especialmente para la parte de la sanación. Eh, esta entidad tiene un, una vibración muy diferente a la de Piliux, que se presentó com, como siendo mi alma gemela. Entonces, bueno, esta, esta nueva entidad que recibí como siendo el nombre Abdullah, eh, sé, sé que es mi maestro, sé que no nada más lo ha sido aquí, en este plano, en, en, en este... De momento vivencial mío, sino que lo ha sido de, de mucho tiempo atrás. Entonces, pues eh, todo lo que recibo cada vez es más preciso, más certero y más interesante. La siguiente lámina, por favor. Muy bien. Cuando yo empecé a hacer preguntas eh, sobre lo que era el ser humano, lo que tenía yo que saber para poder comprender y aplicar el conocimiento que se me estaba ya comunicando de, de, desde un inicio de mis contactos, es decir, desde hace un año, un poco más de un año para acá. Me mandaron un sueño eh, que siempre he descrito como sumamente extraño, porque pues el nacionalismo no fue lo mío, no era lo mío en aquel momento, y, y soñar con un ritual eh, meramente mexicano, autóctono, para mí no tenía absolutamente ningún sentido me quedé con esto en, en la cabeza pensando qué es lo que se me quería comunicar a través de ese sueño el tamaño fue enorme eh, afortunadamente se encadenan las cosas se encadena mi búsqueda por internet y entonces me doy cuenta de que de que este ritual tiene una riqueza una sabiduría cósmica energética eh, del génesis verdadero, es decir, eh, de, del origen verdadero del ser humano eh, incalculable. Eh, no hay un solo movimiento, un solo sonido, un solo color, un solo ademán eh, al aire en este, en este ritual. Todo es simbólico, todo, absolutamente todo. Y entonces, pues es a través... De, de este ritual del que estoy haciendo desde luego un estudio exhaustivo, no sé exactamente cómo lo voy a dar a conocer, pero, pero no, no tengan duda de que voy a dar a conocer todos estos detalles que descubro y que me hacen tanto sentido. Eh, sin embargo, la lección última de este ritual, y si me dan la siguiente lámina, es finalmente comprender que toda la energía universal se mueve de manera toroidal. Eh, el toroide se mueve de una manera muy particular, es decir, no es solamente el viaje en forma de dona que hace esta, esta figura, sino exactamente lo que forman los voladores de Papantla eh, en su caída eh, es, es un viaje de la energía en espiral. Todo, absolutamente todo en el cosmos funciona de esta manera. Entonces, eh, cuando, cuando yo recibo esta información, bueno, empiezo a comprender y, y tengo que comprender pues exactamente cómo funcionamos, exactamente dónde están los puntos eh, energéticos importantes y eh, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que avanzar en, en la curación del ser humano. Me dan la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, eh, empiezo a comprender lo que es realmente la salud y lo que es realmente la enfermedad. Eh, la siguiente lámina, por favor. Eh, se me da desde un inicio del contacto un principio universal fundamental, que es que la energía sutil impera sobre la energía densa. ¿Qué se quiere decir con esto? Eh, la electricidad no se ve eh, no, y no se ve porque, bueno, es una energía realmente sutil. Tenemos nuestro horno de microondas, por poner un ejemplo, ¿no? El horno de microondas, bueno, es una energía densa, es un aparato que está ahí, que es tangible y que es visible. Y funciona solamente a través de la energía sutil, esa que no se ve, que no es tangible, que no es medible, que no es visible y que es la electricidad. Eh, de ahí, pues, lo que se les ocurra. Ahorita, ahorita voy a empezar a detallar la energía eh, tal como se me empieza a mí a dictar eh, para su uso y sobre todo para la, para la sanación. Pero siempre tenemos que partir sobre este principio, especialmente cuando de salud física eh, se trata, por lo que voy a exponer la siguiente, por favor. Entonces, bueno, sobre este principio. Eh, entendemos que la salud pues significa la vibración correcta de todas las energías que fluyen y además confluyen por el cuerpo sutil, el cuerpo emocional y el cuerpo físico de un individuo. En este orden, es exactamente en este orden. Eh, la siguiente, por favor. La enfermedad, entonces, pues es... Es tal y como estamos viendo esa lámina, ¿no? Es la distorsión de las frecuencias vibratorias de los diferentes tipos de energía que llegan desde el cuerpo sutil. Esa energía es alterada cuando el cuerpo emocional está afectado por emociones desagradables, produciendo así las enfermedades tanto mentales como físicas. Es decir, la decodificación de la energía sutil, eh, llámese energía... Reiki, energía eh, éter, eh, cualquier término que usemos para taquiónica, ¿no? para, para la energía sutil, es eh, metabolizada por el ser humano a través de emociones. Es decir, esa es la primera escala, es la primera recepción que se tiene en el cuerpo humano de esa energía. Queda decodificada en emociones y posteriormente en otras cosas muy interesantes entonces si, si de alguna manera nuestro cuerpo emocional está afectado toda toda esta energía que entra en nosotros se va a ver afectada se va a ver distorsionada entonces eh, tenemos que ir desde la sutileza de la emoción para que finalmente tenga un impacto en el cuerpo físico y vamos a ver cómo me dicen que esto tenemos que hacerlo. La siguiente, por favor. Bueno, eh, lo primero que, que yo empiezo a preguntar es eh, qué es lo que pasa en, en el planeta o en este país donde yo recibo a la gente, que me llegaban tantos y tantos casos de alteraciones, tanto en los oídos como en la columna vertebral. Y entonces, pues vamos a esto, me llevan a, a este conocimiento. Siguiente lámina, por favor. Y me, y, y me, me dicen, me explican cómo, cómo esto termina afectando tanto a la salud. Los cambios electromagnéticos de la Tierra son cíclicos, eh, son absolutamente normales y afectan a la salud. Dos de los síntomas más persistentes en el cuerpo son los que yo les describía, que son los oídos y la columna vertebral, y es la pregunta este, que yo hice cuando se me comunica este conocimiento. Eh, es aconsejable aportar equilibrio magnético al cuerpo colocando un imán de polaridad negativa debajo de los pies y otro de polaridad positiva por encima de la cabeza, es decir, sobre la coronilla de la persona. Esto va a beneficiar enormemente los problemas de oídos y los problemas de espalda. No tengamos duda de considerar a las piernas en este trabajo electromagnético. Eh, se tiene tendencia a pensar que, bueno, pues hay que atender el eje de los chakras que termina en el basal, es decir, entre las piernas, y, y ya no hacer... Nada más o, o, o mucho más, ¿no? Las piernas, las piernas son unos contenedores increíblemente poderosos e interesantes de, de toda nuestra energía. Y eh, ahora les voy a comentar también cómo me enteré de esto. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eh, previo a la terapia. Yo acostumbro proponer a las personas una sesión de hipnosis. La, la finalidad de esta sesión es que el paciente mismo contacte con estados superiores de conciencia, que casi siempre aportan información importantísima respecto al estado físico, psicológico y espiritual de dicha persona. No solamente respecto al origen de lo que le aqueja, sino también indicaciones para su curación. Eh, el 95% de las personas eh, que, que aceptan ser hipnotizadas por mí con esta, con esta técnica que me han ayudado desde las pléyades a desarrollar específicamente para ir a estados de conciencia superiores, eh, accede a datos muy relevantes como son la razón energética del padecimiento, que además no está en otras vidas, es decir... Las vidas, ya sea pasadas o paralelas o futuras o cualquier acceso en, en, en tiempo o espacio que, que tengamos, nos va siempre a remitir a la misma alteración energética. Es decir, no es porque yo viví tal acontecimiento en una vida anterior que, me qued, que, que quedó mi energía marcada, es porque mi energía ya estaba marcada. Que, es, que viví esto en vidas anteriores y lo vuelvo a vivir ahora. Eh, cuando nosotros revisamos realmente eh, profundamente lo que son los padecimientos o las experiencias en vidas pasadas y las traemos a tiempo presente, nos damos cuenta, especialmente en Reiki, que siempre las mismas zonas, las mismas áreas los mismos campos energéticos marcados por los chakras quedan marcados una y otra y otra vez. Entonces, lo que se me muestra de forma, de, de forma clara, sin lugar a equivocarme, es que si la energía no hubiera estado alterada, entonces el cuerpo físico en cualquiera de sus vidas no hubiera sufrido lo que sufrió. Eh, Recuerdo perfectamente que hice la pregunta sobre una persona que encontramos que había sido asesinada en 1620, este, eh, apuñalada en el vientre. Y en, en esta encarnación tenía un montón de cirugías en el vientre, tenía el, el vientre destrozado. Entonces, cuando, cuando pregunté eh, eh, a, a, en, en las Pléyades, bueno, si yo curaba el pasado, el, el presente quedaba resuelto, se me dijo, bueno, es que curar el pasado, ¿qué quiere decir? ¿Curar una vida pasada? No, eso no es la solución. Es decir, la vida pasada no va a quedar, quedar curada si la energía no es eh, equilibrada eh, en tiempo y espacio, que es lo que se hace con, con esto que, que les voy a proponer. Por otro lado también... Eh, la sesión de hipnosis siempre nos arroja el, la combinación de color tan eh, útil y tan, tan trascendente para la curación. Es decir, nos, nos dictan una y otra vez los, los guías o, o, o la familia cósmica o las almas gemelas o con quien logre contactar la persona. Nos, nos dictan eh, esta combinación de color y exactamente en qué chakra aplicarla. Eh, para, para poder este alinear su energía de manera más precisa esto se agradece muchísimo y por otro lado terminamos recibiendo en la mayoría de los casos el nombre cósmico el nombre cósmico que nos da una gran identidad sé que bueno muchos dirán que el nombre cósmico tampoco es nosotros realmente, ¿no? Y que también resulta ser un apego, pero bueno, este por ahora estamos apegados, apegados a la materia, estamos apegados a este planeta y el nombre cósmico vaya que nos, que nos permite evitar perdernos, eh, evitar dispersarnos, saber muy bien hacia dónde vamos, el significado de quiénes somos y nuestra función en este plano y en todos los planos. La siguiente, por favor. Vibrando el nombre cósmico, eh, se, mm, se producen verdaderas maravillas. Se me dice entonces también que la secuencia de curación eh, es muy precisa y seguramente, bueno, pues sabiendo que he estudiado música muchísimos años y siendo además la música una forma muy, muy fácil de comprender la energía puesto que sentimos la música, puesto que es fácil ver las vibraciones eh, a través de una guitarra, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, es, es, es muy claro, cuando la, la guitarra está sonando se, se ve la cuerda o en un piano, ¿no? Si, si, si es un piano de cola, bueno, pues se abre la cola y se, se ve la cuerda vibrando. Seguramente por eso se me comunica toda esta información en términos musicales. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, lo primero que se me, que se me indica es qué es realmente curar, ¿no? Y se me dice que curar es revertir. Entonces, bueno, me quedo, me quedo con esto este, masticándolo varios días, como siempre. Eh, aquí aprovecho para hacer hincapié en que absolutamente todo lo que explico, todo lo que hago público, eh, si bien yo no tengo manera, pues, obviamente de demostrar este lo que se me está diciendo, porque pues no hay forma, no es, es de manera telepática, no hay forma. Todavía, este, ya ya lo haremos. Eh, eh, entonces, bueno, yo me voy a investigar. Y eh, eh, toda la información que comunico tiene muchísimas vueltas, muchísimos, muchísimas consultas con cada uno de los especialistas eh, para que complete en la manera de lo posible pues toda infor esta información que yo reciba y, y, y que yo recibo y que no nada más sea este, eh, pues meras especulaciones de lo que yo estoy diciendo. Entonces, puesto que la enfermedad afecta al cuerpo sutil, al cuerpo emocional y al cuerpo físico en ese orden. Sanar debe, debe iniciarse entonces por el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo sutil. Eh, quiero ser bien precisa a qué me refiero con esto. No me refiero a estar paliando eh, síntomas como lo hace pues, la medicina occidental, la, la medicina... Eh, pues común, que todos eh, hemos probado en algún punto de nuestra vida, en donde, bueno, se trata de llenarnos y llenarnos de, de medicamentos, pero nunca vamos a la raíz. Con el cuerpo físico me refiero a lo que viene. La siguiente, por favor. Eh, la energía magnética es la energía, digamos, más densa que se puede trabajar en un cuerpo físico. Eh, la energía magnética, bueno, pues se trabaja con imanes, es cualquier forma eh, de terapia con imanes, ya sea biomagnetismo, del par biomagnético o tal. Siguiente, por favor. Tiende a trabajar, desde luego, pues con la eh, acidez, con el pH del organismo y, y digamos que es pues eh, el alcance más denso que podemos tener en, en, en nuestro existir energético. Entonces, eh, justamente a eso me refiero con empezar por el cuerpo. Es decir, si el cuerpo tiene un desequilibrio en la acidez, este, pues toda la energía que va a fluir a través de él estará distorsionada. Y entonces se me explica que eh, hacer este trabajo con eh, energía magnética equivaldría a lo que es afinar el instrumento que estamos tocando, si, como si nuestro instrumento fuera... Eh, como si nuestro cuerpo fuera un instrumento. Siguiente, por favor. Después eh, se me habla de la energía lumínica, de la cromoterapia. De hecho, fue lo primero que se me dictó, lo primero que recibí. No sé si en mi sesión 1, en mi sesión 2 de contacto eh, con Piliux, cuando, cuando yo le dije que me ayudara a curar una serie de alergias que tenía yo para, para poder ayudar yo a mi vez a más gente y estar más alerta y sentirme mejor. Entonces lo primero que me pide es llevar las manos, eh, bueno, a lo que yo pensé en aquel entonces, pues que era un simple estómago, ¿no? Y que pensara en, eh, en azul, azul turquesa y que lo, lo combinara en mi mente con rojo. Pensé realmente que, que estaba yo volviéndome un poco loca o que era producto de mi imaginación o qué sé yo. Cuando empiezo a investigar, eh, pues mi sorpresa es inmensa cuando me doy cuenta eh, de qué es la cromoterapia, de cómo funciona, de que justamente el color en el círculo cromático que me fue dictado fue el contrario, complementario, que se le llama en, crom en cromoterapia, y que pues eh, sí, a la altura de lo que es el estómago, pues hay un centro energético fundamental y trascendental que es ni más ni menos que el plexo solar. Entonces, bueno, este, la sorpresa fue enorme y el gusto de tener esa, esa información fue muy grande también. Eh, la cromoterapia no, es decir, cuando, cuando se hace de manera concienzuda, no, no es general, es decir, hay que, hay que saber cómo está esta persona metabolizando el desequilibrio, porque cada individuo tiene su propia combinación de color que es muy específico, por esto les decía yo que el trabajo de hipnosis es, es, es bien importante porque cada persona va recibiendo su propia combinación personalizada de lo que le está pasando para curar las energías. La siguiente, por favor. Y entonces se me dice que ese segundo paso, ¿no? el, que, el que es la cromoterapia, la aplicación de color, equivaldría a producir ya los sonidos, sonidos armónicos de este instrumento que ya afiné yo a través pues eh, del magnetismo siguiente por favor y entonces se me marca un tercer paso de trabajo con la energía más sutil más sublime que existe eh, no solamente en el universo sino que, que recibimos nosotros aquí como seres humanos encarnados y se me indica la imposición de manos, que también, bueno, pues iba implícita en, en esta primera experiencia que tuve con, con Piliux al, al pedirme imposición de manos en el plexo solar. El reiki, el reiki es, un, es un trabajo impresionantemente profundo. Me parece que es en esa actividad en donde he recibido mayor cantidad de información increíblemente valiosa. Es decir, hay, hay, un, hay un motivo por el cual tenemos eh, puesto en la mayoría de nuestra energía y la mayoría de nuestros receptores eh, hacia adelante y no hacia atrás. ¿Qué significado tiene nuestra parte delantera con respecto a la trasera? Eh, se me explica la importancia de las piernas, qué es exactamente lo que hacen, cuál es su función, por qué, por qué la rodilla puede doblar hacia atrás y porque ya la pantorrilla no, ya no puede ir hacia, hacia adelante. Se me explica que las articulaciones todas son portales en tiempo-espacio que tenemos integrados nosotros. Eh, se, se, se me explica también por qué el brazo puede dar un giro completo, puede abrirse hacia atrás, puede ir hacia adelante. La gran importancia del brazo, por qué los hombros es... Eh, de las zonas más amplias en el cuerpo, es decir, las que se abren más hacia los costados, incluyendo, bueno, también la cadera de la mujer, que obviamente tiene otra función energética que es ni más ni menos que hacer vida, ¿no? Pero fuera de esa, la, la más importante está aquí, está aquí arriba, está en la parte de los hombros y es justamente por, por esta razón. Los hombros además están a la altura del, del corazón y el hecho de que... El, el brazo pueda ir, venir, cerrarse y abrirse, ir para adelante y para atrás, tiene mucho que ver también con el corazón. en fin, una cantidad, un, una cantidad increíble de, de información que se me comunica. pues cada vez que hago una imposición de manos, todo esto es, es fundamental cuando se trata de entender y cuando se trata de tener el camino hacia la curación. Y entonces, bueno, este se me explica que entonces el reiki, la siguiente lámina, por favor, equivale como a poner, eh, a, a conectar unos altoparlantes a nuestro instrumento, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto o qué, qué quisieron decirme con esto? Que, que el reiki entonces nos, nos armoniza en relación al todo nos significa a través de comunicar con el todo. Eh, es por eso que es una maniobra esencial porque es, es, el, es el trabajo desde, desde nuestro motivo de existencia último que es el energético. Este, es, es además pues impactante una vez que está ese entendimiento de la energía. Cómo la sintomatología empieza a ceder, pues prácticamente de inmediato. Eh, cuando, cuando empecé a tratar estos problemas de, de espalda, una vez que ya habían quedado, digamos, alineados con las polaridades del, del planeta, que también afectan, obviamente, directamente el funcionamiento de cada ser humano que está sobre, sobre, sobre este planeta, eh, empecé a darme cuenta de la importancia de la, de la espina dorsal. De hecho, cuando... Cuando yo preguntaba insistentemente, bueno, ¿cómo puedo medir las emociones? ¿Cómo puedo eh, tener la frecuencia vibratoria de la emoción? Porque en base a tener la frecuencia vibratoria de la emoción, entonces voy a poderle aplicar el contrario y así desactivar la emoción. Estaba muy obsesionada con detalles y con cositas, pues que obviamente este, nos da siempre el hemisferio izquierdo del cerebro y las ganas de explicarlo todo y de escribirlo todo y de ponerle números a todo. Cuando, cuando yo hice esa, esa pregunta, lo que se me indicó es que la espina dorsal es el gran generador y receptor de energía taquiónica, energía reiki, de energía etérica. Eh, y que ahí estaba entonces el código de color que yo podía eh, encontrar o yo podía inferir para poder curar a la persona. Desde luego, al día de hoy mmm, tengo otras muchísimas maneras de encontrar la combinación de la persona, pero me pareció que este dato es verdaderamente fundamental. Eh, es decir, eh, siempre vemos representados los, eh, los chakras en la parte delantera ¿no? de, de nuestro cuerpo, pero en realidad, en realidad, es la experiencia. Espina dorsal y gran contenedor de todo este código. Entonces, el hecho de que la, la espina, de que la columna vertebral no esté funcionando de manera correcta, también nos está hablando este, de, de, de otras cosas a nivel energético muy importantes, y, y, y nos está hablando como de un, una cañería que estuviera tapada, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, que, que es importantísimo destapar. Siguiente, por favor. Muy bien, y aquí entramos en un campo que, bueno, siempre fue mi campo, por lo menos en esta, en esta encarnación, y tenemos que verla con lupa, eh, ver con lupa este, este campo, porque, porque si realmente eh, es, esta energía sublime queda convertida en emociones en nuestro cuerpo, pues es, es la, la primera energía que tenemos que atender. De hecho, eh, pues esta medicina del futuro, esta medicina... Taquiónica, ¿no? Este, lo ha comprendido mucho y, pues, ya hay muchos trabajos y muchos diccionarios hechos en torno a cuál es el síntoma físico y a qué, a qué emoción está correspondiendo. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, eh, tal como les, les decía yo, se me explica esto que afortunadamente encontré en una lámina eh, en este bendito internet. Y. Y se me explica entonces que la espina dorsal es, es el que recibe, la que recibe y la que emite. Que hay una siguiente escala de esa energía que está en el corazón. El corazón eh, se entiende entonces como el procesador y contenedor de dichas emociones. Es exactamente como, como una computadora. Eh, creo que en España es el ordenador. ¿no? Trabaja exactamente igual. Eh, Igual que ustedes en, en la computadora tienen, así se llama así, un, un procesador ¿no? de to, toda la información que, que va a tener que tener lugar para que sea accesible y entendible, exactamente igual funciona nuestro corazón. Y el cerebro no es ya más que el convertidor y el traductor de las emociones al mundo material. Eh, produce y contiene todo aquello que estudia la psiquiatría y pues obviamente la psicología, ¿no? Entonces ya el cerebro se encarga de, de decirle a la tristeza, tristeza, a la alegría, alegría, eh, se encarga de que podamos nosotros entender esta decodificación a través de muchos químicos que se van a estar secretando con el cerebro, pero ojo que el cerebro ya es un, una tercera escala en la llegada de la energía. O sea, el cerebro ya no es más que nuestro traductor, nuestro traductor a, a seres humanos, ¿no? Antes de eso tiene un proceso importantísimo que hay que atender a la hora de curar. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, puesto que la energía sutil impera sobre la energía densa, esta, esta máxima que se me dio, el orden de importancia es curar entonces emociones pensamientos palabras la importancia es así primero emociones después pensamientos y después palabras esto es muy importante muy importante y yo quiero hacer un gran hincapié en este sentido eh, está muy muy de moda decir que eh, pues hay que hacer decretos para poder cambiar las cosas, que, eh, bueno, hay, 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 un, hay un estudio increíblemente interesante que es este del secreto en película, en libros tal, de, de cómo, cómo las energías, cómo el pensamiento tienen un efecto. Sí, pero eh, está faltando un escalón, es decir, si lo que yo quiero que se materialice no pasa a través de mi emoción y mi emoción no, no está aparejada con mi deseo consciente las cosas no resultan eh, en esta en esta película en este en este estudio tan interesante del secreto yo cambiaría todas las veces que ellos dicen eh, pensamientos por sentimientos eh, el pensamiento no tiene el poder que tiene el sentimiento ya, ya voy, ahora voy a explicar por qué la siguiente por favor. Muy bien, entonces, para revertir, pues se, se inicia por hablar, después se sigue por pensar y se termina por sentir. Todos los psicoanalistas del mundo lo sabemos, por eso es una terapia hablada. Eh, vamos primero a, a poner, a ser consciente, ¿no? Cierto material inconsciente. El paciente empieza a pensar, a reflexionar, pero cuando viene la verdadera curación es cuando la persona contacta con las verdaderas emociones que tuvo en aquel acontecimiento de su vida que lo marcó o con esta relación complicada que, que está teniendo con ABS personas. Si nosotros nos quedamos nada más en pensamientos, entonces no curamos. Eh, la magia verdaderamente viene cuando hay una conexión emocional entre nuestro hablar y nuestro pensar. Uh -huh. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, eh, para modificar y curar emociones no se trata de un proceso lineal, es un proceso en espiral durante el cual se realizan conexiones emocional, emocionales que han quedado al, alojadas en el inconsciente. Si los deseos inconscientes, eh, perdón, conscientes e inconscientes no están conciliados, entonces se produce el síntoma o la situación indeseable, por ejemplo. Eh, hablemos de prosperidad, ¿no? Eh, porque, bueno, pues ta, preocupa a mucha gente en la actualidad, eh, el tener dinero, el tener prosperidad económica y tal. Cuando, cuando nosotros rascamos un poquito en la historia de, de la persona que no está logrando eh, concretar un patrimonio o, te, o tener es, estas cosas materiales que desea. Nos encontramos siempre con que inconscientemente hay una parte de la persona que o cree que no se merece la abundancia o está eh, en una especie de lealtad generacional malentendida. Con mucha frecuencia, una vez que penetramos al inconsciente de la persona, nos damos cuenta de que tiene culpa de tener lo que... Sus ancestros, sea padres, abuelos, no pudieron tener. Ahí viene el cortocircuito. Y aunque conscientemente esta persona diga, no, no, si yo quiero obtener esa casa o ese coche o esa tranquilidad económica, si inconscientemente está este tipo de material, que es un ejemplo, ¿eh? pueden ser muchísimas las razones, está, está atrás, en, en, en su disco duro, ¿no? Este, corriendo atrás. Entonces, en, entonces las cosas no suceden siguiente lámina por favor el aparato psíquico es exactamente como un teatro de marionetas y esto es bien importante entenderlo pues cuando queremos nosotros cambiar o patrones de comportamiento eh, o nuestra circunstancia de vida o también emociones siguiente por favor eh, la mente consciente es la marioneta es decir se trata de la manifestación visible, tangible y medible de estos procesos psicológicos, es la conducta humana, es lo que se ve de entrada. Siguiente, por favor. Nuestra me mente subconsciente son los hilos de la marioneta. Normalmente hay una gran confusión entre lo que es el subconsciente y lo que es el inconsciente. Son dos entidades bien distintas. El subconsciente es una entidad psicológica que conecta a la mente consciente con la mente inconsciente, tiene funciones muy específicas que son además apasionantes y se manifiestan de diferentes formas, siendo los sueños una de las principales manifestaciones del subconsciente. Estamos hablando del sueño onírico, no estamos hablando del sueño premonitorio eh, o, o de re recepción de información como fue mi caso. Siguiente, por favor el sueño, digamos, interpretable desde el punto de vista psicoanalítico. La mente inconsciente es el marionetero, o sea, es aquella entidad del aparato psíquico que contiene los motivos y las causas de nuestra conducta. El material que lo compone es muy diverso y mucho más complejo de lo que se ha supuesto hasta el día de hoy. Es el contenedor de las emociones reales. Es decir, de esto que les estoy diciendo, sí, parece que lo que yo siento es una motivación por tener una casa, sí, pero la emoción real es que eh, como mi mamá no pudo vivir en una casa, entonces, ¿cómo, cómo voy yo a, a dejar de pertenecer ¿no? a este clan mío, a esta familia mía, teniendo yo y siendo que los otros no tienen? Por poner un ejemplo, siguiente, por favor. Y entonces pues llegamos a, a este famoso iceberg del que tanto nos habló Freud, eh, las proporciones de importancia de las tres entidades que componen al aparato psíquico, pues ahí están graficadas, ¿no? Sí, nuestra mente consciente es importante, pero por supuesto que lo es, pero es un pedacito de todo lo demás que está sucediendo. Y, y, y al encontrar esta lámina, este, pues eh, encontré un, un término este es el término del inconsciente profundo, eh, que, que es realmente muy revelador, porque yo creo que todo nuestro material cósmico, eh, espiritual, está justamente contenido en ese inconsciente profundo. Me parece que el psicoanálisis se quedó nada más hasta, hasta la etapa inconsciente y ya. Pero, pero faltó una enorme profundidad. Es más, yo lo hubiera representado de una manera todavía más profunda. Al lado izquierdo no le este, pongan atención porque pues esto no es una clase de psicoanálisis. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eh, tenemos, tenemos que comprender la importancia del cuerpo emocional. Tenemos que comprender que la secuencia es fundamental. Es decir, que a través primero del magnetismo después de la cromoterapia y luego del reiki, eh, vamos a poder encontrar la salud. Eh, tenemos que entender también lo que es la, la hipnosis y la hipnosis en este caso es eh, una herramienta para ir a, a los estados superiores de conciencia que nos dan herramientas para, para sanar en este plano. Esta es la secuencia que, que he encontrado, es sumamente eficaz. Eh, sumamente trascendente en cuanto a curar se trata y, 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 y bueno pues este eh, he puesto ahí el, el email para cualquier pregunta que, que puedan tener cualquier duda que les pudiera surgir muchísimas gracias eh, no sé si, si terminamos así celia um, sí um, un segundo claro Sí, a, a agradecerte la información que has compartido con nosotros. Pasamos, si quieres, a, a las preguntas. Claro que sí, desde luego, con mucho gusto. Eh, antes de pasar a las preguntas... Eh, nos han llegado desde muchos países del mundo. Eh, recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios que justo debajo del vídeo de la conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si así lo deseas. Eh, y esta semana os recordamos también que necesitamos voluntarios y voluntarias que puedan traducir vídeos de Mindalia Televisión a otros idiomas, sobre todo al inglés. Para ello solo tienes que poner en el buscador de Google Colabora con Mindalia y seguir el enlace que te llevará para que puedas ayudar a traducir vídeos. Y ahora ya sí damos paso a vuestras preguntas. Vamos a ver. Hay bastantes preguntas. Ok. <laughs> mabel sánchez de, de francia te pregunta por qué se le llama medicina cuántica. Ah, bueno el, el, la, la unidad cuántica es la unidad última conocida eh, especialmente pues en energía entonces aquí se trata justamente de eso de trabajar con la unidad última energética que corre por nuestro cuerpo y que corre por todo el cosmos, que finalmente pues, es la energía taquiónica o la energía reiki, llamada también éter, o pues un montón de, de maneras, ¿no? Por eso se le llama así. Laura te pregunta desde México, estimada Horus. ¿Cómo podemos hacer para defendernos de ataques de seres de oscuridad y eliminar ansiedad y estrés? Deseo saber qué te han comentado al respecto los seres de Pléyades. Bueno, me han comentado muchísimas cosas, pero eh, lo que yo puedo decirte desde el Reiki es que cuando, cuando los seres de oscuridad, por llamarlos así, o cuando se están teniendo experiencias de oscuridad, es porque hay un desequilibrio entre el chakra corona y el chakra basal y hay que, hay que equilibrarlo. Por otro lado, si lo ponemos en términos emocionales, eh, me hablan de que hay un dato constante, que es el dato miedo. Y, y si no resolvemos ese dato, en, en el individuo que está teniendo estas experiencias, muy difícilmente eh, puede, puede dejar de tenerlas. Es decir, el miedo es, es, es esa puerta, ¿no? es esa, esa bisagra este, que, nos está, que nos está mandando una y otra vez a estas experiencias desagradables, con energías desagradables, con entidades desagradables. Pues. Um... Desde Colombia te pregunta eh, Fabio Arturo, ¿es saludable mezclar frutas y verduras en ensaladas? He oído decir que de esta forma es tóxico. No lo sé, no tengo la menor idea, pero, pero es una pregunta muy interesante. Me voy a informar y, y si, tengo, si tengo el dato, se lo paso a Mindalia. Gracias. Horus, ¿de qué parte de las Pléyades en concreto te viene esta información? ¿Cuál es la fuente? Belén Gabriel, desde España. Tampoco tengo idea, fíjate. No me ha surgido la, la curiosidad de, de preguntar. Eh, como les decía en un principio de, de, de esta plática, eh, he dedicado todo mi tiempo a, a que me ayuden a lo que estoy haciendo acá en este plano que es la sanación, ¿no? Este. Tengo tantas, tantas, tantas preguntas. Fue lo primero que le dije a esta entidad, eh, Piliux, cuando, cuando entré en contacto con él. Le dije, es que, es que tengo muchísimas preguntas y entonces tiene una frase que es su predilecta y que me dice una cosa a la vez. Y, y, y vaya que sí, cada, cada trance hipnótico para mí son días, a veces semanas de investigación, de tratar de comprender eh, toda esta información que se me da de forma tan precisa, tan simple, tan diáfana que bueno, pues parecería que yo todos los días y a toda hora podría estar en trance hipnótico y recibiendo y recibiendo y de ninguna manera requiere de, 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 de un procesamiento, de una metabolización primero mía para que después entonces yo pueda expresarla en términos comprensibles y sobre todo confiables a, a todos ustedes. Entonces no, no sé de qué parte exactamente, no, no sé. Angie te pregunta desde México cómo se cura el cáncer con la medicina cuántica. Ah, el cáncer es eh, es la última escala eh, del dato enojo, es decir, cuando hay muchísima rabia, entonces eh, esa vibración de la rabia termina. Distorsionando, ¿no? Tal, tal como lo vimos en una lámina, distorsionando el funcionamiento de la célula. Eh, no, no, es que, no es que tenga una curación en particular muy precisa. Es que finalmente eh, la rabia es un desequilibrio, aunque, aunque parezca increíble, pero es un desequilibrio entre la parte frontal de nuestro cuerpo y la parte trasera de nuestro cuerpo. Cuando hay muchísima rabia, es porque el, el desequilibrio de la no materia, digo, no es una clase de Reiki, pero, pero el, el cáncer es eso, ¿no? Es, es un desequilibrio entre nuestra esencia trasera y nuestra esencia delantera. L, eh, la rabia y la agresión son, un, son una sobrecarga eh, energética en la parte de adelante no, de nuestro cuerpo. Si no hacemos nosotros, si no equilibramos, estas dos composiciones, nuestras, trasera y, y delantera, entonces, eh, el, ¿el cáncer va a estar eh, o, o, o va a reaparecer en algún punto de la vida? Pues Ananda te pregunta, no sé si tiene que ver o no con el tema, pero cuando medito empieza a vibrar fuerte en muy poco tiempo. ¿Esto es normal? Saludos. Fíjate que eh, muchos saludos para ti también. Fíjate que eh, son varias personas las que me han reportado esto. Es más, eh, personas que ni siquiera tienen que estar en un estado pues, eh, superior de conciencia ni en hipnosis ni, ni, ni en meditación, eh, que sencillamente empieza a vibrar o todo el cuerpo o una parte de su cuerpo cuando... Cuando, este, cuando su sexto sentido por decirlo de alguna manera está trabajando entonces creo que sí este creo que es normal a mí en lo personal no me sucede yo, yo no siento eso o no por lo menos por ahora eh, lo, que, lo que he empezado a sentir puesto que es la parte que he estado entrenando es eh, el famoso hibiki que se enseña en reiki es esta especie de calorcito en las palmas de las manos, cuando sé que estoy mmm, que estoy recibiendo algo desde el punto de vista intuitivo. De hecho, las palmas de mis manos han cambiado tremendamente en los últimos dos meses de mi vida. Son unas palmas rojas, eh, llenitas, llenitas de energía, por lo tanto, llenitas, llenitas de sangre. Por eso enrojecen. Son, son un son una maravilla, es eh, también el universo está contenido en esta parte de nosotros, y este y bueno, ya, ya lo platicaré en otro momento. Manuel González te pregunta desde España cómo puedo solucionar el dolor en zona cervical izquierda. Hace tres años tuve el latigazo cervical y ahora me duele con el estrés del trabajo. Gracias. Mm. Eh, la parte derecha y la parte izquierda del, del cuerpo son un nos dan un entendimiento de pasado eh, del lado izquierdo y futuro del lado derecho el presente por eso tenemos tenemos tanto en el frente de nuestro cuerpo porque quiere decir nuestro presente cuando hay una do, hay una dolencia y sobre todo finalmente eh, de columna vertebral no del lado izquierdo nos está hablando de que hay un desequilibrio fundamental, fundamental de forma literal, y, pero, pero que se está viviendo mucho en el pasado. Eh, de alguna manera hay que, hay que traer ese equilibrio para que se viva en el presente y entonces no se esté cargando hacia un lado. Normalmente las personas que tienen eh, problema, ya sea en tu caso de, de cervical o de hombro eh, o de algo en, en el... En, en el lado izquierdo de su cuerpo, normalmente están teniendo problemas en el lado izquierdo, este en, en, en otros lugares y, y no se dan cuenta, pero, eh, pero obedece a esto eh, eh, y, y tiene que ver con nuestro espectro eh, pasado, presente y, y futuro. Si eso, ese espectro está desequilibrado, entonces eh, es, entonces la persona sufre en su cuerpo físico. Can Desde Canadá te pregunta Carla García, cuando vives con una persona enferma crónicamente, sobre todo un hijo, el proceso de sanación es individual, es decir, hasta que la persona enferma quiera sanar, ¿cuál es el papel de la persona que lo acompaña? ¿Un aprendizaje seguro a adquirir ser sanador? Híjole, y vaya que sí. Eh, y la pregunta, bueno, es, es, es bastante vaga, por lo tanto, no es fácil contestarla. Eh, de hecho... Eh, hay, un, hay un síndrome este, este síndrome del cuidador y ese síndrome eh, es, es sumamente energético sus causas son profundamente energéticas el, el, el enfermo pues se enferma y se acerca más a la no vida que a la vida y normalmente el cuidador es un rehén energético de esta persona cuando sobre todo cuando está aferrada a vivir que no es lo mismo que tiene ganas de vivir. ¿eh? O sea, ojo con esta diferencia. El aferrarse a la vida tiene que ver con miedo. Eh, el gusto de vivir, el, el desear profundamente quedarse a la vida normalmente hace a la persona quedarse en la vida. Entonces, eh, el proceso es individual absolutamente. Es decir, por más que sea el hijo, este, este proceso es del hijo. De hecho, la individualidad de un ser. Eh, se, da, se da a partir de los tres meses de gestación. Por eso es que hay tantos accidentes y tantas pérdidas y tantos abortos espontáneos durante los primeros tres meses de gestación. Eh, nosotros los seres humanos decimos, no, no cargues o este, no, no vayas en transportes que te azoten o tal porque puedes perder al bebé. No depende de eso. En esos tres meses de gestación, eh, hasta el, hasta el tercer mes culminado ese ser decide si va a encarnar de esa madre de esa pareja o no entonces eh, esa decisión eh, la, la toma en esos primeros tres meses de vida si decide entonces que si va a encarnar es a partir de ese tercer mes es eh, muy simbólico que sea el tercer mes el, el número tres es es, es la vida misma, no vamos a entrar tampoco aquí en, en clases de Reiki, pero, pero es así y, y tiene una razón de ser el tercer mes. Ahora viene un, otra, otro proceso de individuación cuando el bebé sale de mamá, eh, ya es otra entidad energética, por eso los pies de los seres humanos son tan simbólicos, Están, eh, todo nuestro cuerpo físico está en los pies porque es la última parte que, que desprende. De, de, del cuerpo de mamá, pero especialmente del plexo solar de mamá. El plexo solar que es, pues, es la convergencia de las energías cósmicas, de las energías terrestres, ¿no? De masculino, de femenino, pasa un montón de cosas en el plexo solar. Entonces no es por casualidad que el desprendimiento sea de plexo solar a pies del bebé. cuando, cuando ese bebé realmente se desprende de manera adecuada energéticamente del plexo solar de mamá, entonces ese individuo eh, puede serlo, puede lograr serlo. Si no hay un desprendimiento adecuado, entonces le va a costar muchísimo trabajo eh, desprenderse. Estas maniobras ahora de cesárea, este, realmente los seres humanos no sabemos lo que estamos haciendo, pero energéticamente no dejan que el proceso natural... ¿No? Que es, que es que el bebé vaya saliendo y vaya desprendiéndose de la energía de mamá, eh, suceda. Y entonces esto tiene consecuencias energéticas. Estas criaturitas que nacen de pies, por ejemplo, bueno, que, que, que están de pies, que nacen o que lo sacan a través eh, de, de cesárea, eh, no, no están teniendo un, un proceso energético, digamos, saludable y van a tener problemas de pies o de piernas en el cuerpo físico y problemas de dependencia. Es decir, van a ser seres tendientes a depender, a hacer relaciones de codependencia, porque energéticamente pues eso está, está distorsionado. Norma te pregunta desde México, ¿cómo se puede ayudar para quitar la ansiedad y miedos que provoca ansiedad, palpitación, falta de aire, miedo a salir, mente confundida, falta de sueño? Donde yo vivo solo me dan antidepresivos. Claro, pues sí, es de imaginarse, es de imaginarse. Eh, me, gustaría, me gustaría saber un poquito más, es decir, no, 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 no tengo suficientes datos. Desde la trinchera eh, psicoanalítica, pues obviamente la recomendación sería revisar emocionalmente por qué están surgiendo este, pues estas emociones. Lo que sí puedo decir es que una vez más estamos hablando de un desequilibrio entre, entre existir y no existir. Es decir, ansiedad y depresión están aparejadas porque eh, la depresión nos acerca a no existir y la ansiedad, la que nos hace actuar, 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 ¿no? Esa nos... nos nos hace creer que estamos vivos, ¿no? Este parecería que estamos más cerca de la vida. Ahí hay un desequilibrio energético, especialmente entre este este chakra es la primera posición que se hace en el reiki que, que yo aprendí, que es el reiki tántrico entre este chakra corona y este chakra de atrás. Eh, no no lo, perdón, eh, la, la parte trasera de la cabeza ahí no hay no hay chakra. Eh, Tampoco puedo dar la lección completa, pero, pero se rectificaría esa, esa sensación de entrada con esta imposición de manos que es fundamental. Patricia, pregunta desde Argentina. Por favor, ¿podrías decirnos qué significaría tener los hombros más caídos, más encorvados? Quedó al igual que la función de los brazos sin explicar. Muchas gracias. Uh, bueno, ok, va, vamos, vamos a la parte del, de los hombros. La parte de los brazos no la entendí muy bien. Eh, cuando, cuando, los hombros, cuando los hombros están caídos de los dos lados, fíjate cómo lo, los hombros son un eje. De hecho, eh, tiene mucho que ver con un símbolo que se usa en Reiki y que empieza por una cruz, eh, no por nada, la cruz si ficción, ¿no? O la cruz nos está simbolizando a nosotros porque así es. Y es, y es el otro eje, ¿no? Que nos simboliza, eh, es el, el, el eje horizontal. Entonces, cuando los hombros están caídos, es que tenemos eh, desequilibrada toda la parte, digamos, la tanda de chakras. De, de la parte superior de nuestro cuerpo en relación a la parte inferior. Estamos hablando de personas soñadoras, eh, de personas con, con dificultad de estar en la materia, ¿no? Eh, to, to, toda, toda esta parte, digamos, espiritual o esta parte de medio locura, de medio estar volando, eh, se, se ve en el, en el cuerpo físico, se traduce. Por un, por un decaimiento de aquí. Es decir, cuando la, cuando la persona está plantada en la tierra, eh, esta parte se endereza porque es, está conectando con todo lo que necesita para este equilibrio horizontal-vertical. Um, Dora te pregunta desde México. Yo veo luces alrededor y sentir que te tocan la cabeza. Y especial que mis manos. Uh, se, como energía se siente como algo de calor algo también de pronto mareos sin sentido es algo normal bueno en este momento de la existencia del ser humano y de la existencia de la tierra este realmente decir que es algo normal o que y que es algo anormal es muy difícil lo que sí puedo decir es que yo escucho cada vez más y más descripciones de experiencias de eh, este tipo. Eh, puede ser que de hecho de manera espontánea y sin tú solicitarlo, eh, se, te, se te esté trabajando energéticamente y bueno, tú logres percibirlo y que probablemente por este trabajo energético, entonces tú estés ya desarrollando esta, esta capacidad energética en las palmas de las manos. Eh, la, esto se desarrolla, es decir, esto que yo les describía como rojez en las palmas, que es un desarrollo energético, eh, se logra obviamente con el trabajo de Reiki primero pasando por uno mismo. Entonces, no tengo, es decir, no dudaría para nada que... Estas imposiciones de manos que tú sientes que hacen en algún punto en, en tu cabeza o en el resto de tu cuerpo tengan que ver eh, con, con esta energetización de tus palmas de las manos. María Joaquín te pregunta desde España: ¿Qué tipo de sueños suelen enviarnos a modo de mensaje las Pléyades? No sé si son propios nada más de las Pléyades o no. Lo que sí te puedo decir es que. Te va a quedar muy claro cuando es un sueño que se le llama onírico, es decir, este sueño del ser humano que tiene que ver con los residuos del día anterior o lo que se llama en psicoanálisis el residuo del, del día anterior y que tiene que ver con tu vida inconsciente de ser humano. Y cuando estás recibiendo algo, eh, que puede ser un mensaje o una premonición o algo. Eh, ¿Dónde lo sientes? En el corazón. Yo obviamente no puedo decirte, ah, es que luce, el, el sueño luce, el, el sueño onírico luce triangular y el, el, el mensaje luce como un cuadro, pues es imposible. Tu corazón te lo va a decir. Y además, eh, cuando estás recibiendo un mensaje a través de un sueño, ese sueño regresa y una y otra y otra vez a tu mente a lo largo de los días. Es como, como decir, eh. Este, es, esto es de otro tipo. Este, mastica esta información porque, porque te estamos queriendo comunicar algo, ¿no? Pues Joaquín, eh, desde España, María Joaquín, te pregunta qué significado tiene usar los pies en sueños con la habilidad, tal como si fueran manos. Uf, bueno, realmente, realmente está. Tengo, tengo completamente fuera de contexto el, el dato. Eh, lo que sí puedo decir es que los pies eh, son sumamente sabios. Ah, de, de hecho, hay una, una, una forma de curar, ¿no? Este, la, lo que es la podología o algo así no, no tengo bien claro el nombre lo voy a investigar porque debe ser muy interesante en donde localizan todos eh, los, los órganos no de nuestro cuerpo eh, están localizados y representados en la planta del pie entonces bueno que, que hay eh, una cantidad tremenda de información sobre nosotros mismos en las plantas de los pies pues no tengo la menor duda. Raúl Merlín desde México te pregunta qué significan con todo, el detalle posible, con todo el detalle posible los sonidos que vienen a nuestra vida como zumbidos. Gracias. A ver, eh, otra vez, es decir, estamos en el campo, desde luego, de eh, las, las vibraciones, ¿no? ¿Qué tipo de zumbido... Bueno, habría que descartar también, ¿no? Porque cuando hay organicidad, pues evidentemente hay un zumbido. Ahora, eh, los movimientos de las capas terrestres, y en este caso también los movimientos eh, electromagnéticos, producen ruidos, sonidos, vamos, este, vibraciones, que el oído humano parece que no puede captar. Lo que yo digo es que no lo puede decodificar pero estoy segura de que lo puede captar. Y así como habemos personas, unas más altas, otras más bajitas, unas gorditas, otras este, delgadas, es, es, sin lugar a dudas hay personas con el, el oído muchísimo más eh, afinado este, que, que, que otras. No es la primera vez que se me reporta zumbido de, de oídos y eh, esto estoy convencida también de que no tiene que ver solamente con el cuerpo físico, sino que de alguna manera este, se, está, se está recibiendo este efecto que tiene el acomodo energético del planeta, sin lugar a dudas. Carlos, desde Colombia te pregunta, ¿puedes hacer sanaciones por Internet para curar alguna enfermedad? Claro, por supuesto. Eh, todo se puede hacer a distancia. Ahora nada más lo, lo confirmamos a través del Internet, pero siempre se ha podido. Eh, todos estamos conectados, todos estamos conectados. Cuando empezamos a hacer Reiki, eh, nos damos cuenta de esto porque lo podemos sentir. Eh, el, en cuanto nosotros llegamos a, a, a imponer manos sobre el otro, sea en cuerpo físico o a distancia, es como, como, como eh, enchufarnos al otro. Y nos dice tanto a través de las manos, y ahí es donde comprendemos que, que estamos conectados, que, que la distancia y el tiempo de verdad no son reales. Se hacen curaciones también eh, en, al, al pasado. Eh, uno de los ejercicios uf, más fuertes que se pueden hacer cuando está uno siendo iniciado en el Reiki es eh, curar, curarte, ¿no? Mandarte Reiki desde tu concepción ¿no? desde, desde el momento en que fuiste concebido es un torrente de datos el que se obtiene simple y sencillamente imponiendo manos no visualizándote en, en ese momento en que vas a ser concebido y, y por supuesto por supuesto que se puede viajar la hipnosis es, es lo mismo es decir tenemos la herramienta de el skype lo que, lo que yo eh, para lo que yo utilizo el Skype en hipnosis es para confirmar que todo esté bien. Eh, aquí quiero ser muy enfática nuevamente. Eh, quienes me escucharon hace cosa de 10 días, pues les, les sonará repetitivo, pero hay quienes no, no me escucharon. Y por favor tengan mucho cuidado. Eh, ¿En qué manos se ponen? P pregunten, eh, pues. No sé si el, es la persona que les va a hipnotizar o hacer reiki estudió dónde lo hizo. Sobre todo en hipnosis hay contraindicaciones. Esta serie de contraindicaciones son precisas, son bien concretas, eh, hay que descartarlas. Y, y yo desafortunadamente oigo una y otra y otra vez que, pues, ah, pues por allá me hipnotizaron y por acá me hipnotizaron. Puede ser sumamente peligroso eh, poner a una persona epiléptica o, 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 o con... Eh, que, que, que tuvo antecedentes de convulsiones en estado hipnótico es muy peligroso. Eh, se le puede desencadenar un, un, un cuadro epiléptico en ese momento. Eh, hipnotizar a una persona con desórdenes emocionales o con alteraciones de la personalidad también es muy peligroso. Ya lo dije hace unos días, lo tengo que repetir aquí hoy. Eh, llegó acá al consultorio una persona a la que mandaron al psiquiátrico más de un mes después de haber chocado en, en, en su coche y, y destrozado la parte delantera del auto, eh, eh, lastimándose la nariz, porque sencillamente pues no. No supieron cómo sacarla de trance, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Eh, les, les ruego, por favor, que tengan cuidado. Y, por supuesto, que se puede tener a distancia, hacer a distancia la hipnosis, bueno, pues siempre y cuando se cumpla con todo este protocolo que hay que cumplir eh, a la hora de descartar contraindicaciones y se tengan todas las precauciones que se sabe que se pueden tener sin ningún problema ni riesgo cuando se hace esto a distancia. Desde Colombia te pregunta Patricia, tengo siete patologías en la columna que no tienen buen diagnóstico, me incapacitan, me, inmo me inmovilizan, no hay cirugías para eso. ¿Qué me aconsejas? Gracias. Hacer Reiki, hacer Reiki. Eh, vamos, bendita, bendita la enfermedad, porque porque nos está diciendo energéticamente qué está pasando, do, dónde está pasando y, y hacia dónde tenemos que hacernos. Eh, si, si el gran problema está en tu espina, en la parte de atrás, eh, entonces algo pasa con, con la parte de adelante, es decir, hay un desequilibrio atrás, adelante, pero además fíjate tú que el daño es en el eje, ¿no? O sea... Ese eje nos está hablando de algo también que tendríamos que, que explorar, eh, tendría que explorar un, un especialista en Reiki con, con sus manos. Y, y por supuesto, que bueno, tal como se dice, ¿no? También, porque, porque Aguas, esto no es, esto no es magia. Eh, cuando nosotros ofrecemos nuestro día en Reiki, decimos que sane lo que tenga que sanar y que la persona aprenda lo que tenga que aprender. A veces eh, la enfermedad está ahí para dar un aprendizaje y no va a aparecer. Pero sí que van a mejorar eh, muchísimo los síntomas cuando se hace, se hace lo que me han dictado que se tiene que hacer, que es primero eh, pues la ma magnetoterapia, después continuar obviamente con cromoterapia, que es sumamente útil también a la hora de, de afinar las, las eh, energías, y el Reiki. Desde España, Sara te pregunta, hace un año aproximadamente me dijeron que seguramente yo era pleyadiana, desconocía todo sobre este tema. ¿Cómo puedo contactar con mis maestros o almas gemelas y saber más? Gracias. Bueno, se seguramente hay muchas maneras. Eh, yo, yo tengo un, un taller que elaboré justamente en base a todo lo que yo hice, todo el camino que yo recorrí. Este, pues para que ustedes no lo tengan que recorrer porque me tomó 13 años ¿no? Este, ni más ni menos este, este taller es, es, es muy preciso, hay, hay ejercicios eh, tanto visuales como auditivos que pueden acelerar tremendamente este, este proceso eh, si tú ya intuiste que vienes de las Pleiades pues eso te va a facilitar mucho más la tarea hay muchísimas almas pleiadianas en el planeta Tierra, porque pues eh, somos muy compatibles con la energía de este planeta. Entonces, eh, eh, bueno, el, el taller también se puede tomar en, en cualquier momento y también a distancia, pero si no, hay, hay, hay técnicas. Eh, bueno, no sé, hay, hay muchas cosas que podría decir al respecto. No, no sé si Mindalia me permite referirte a, a mi canal, ahí hay videos que te pueden dar. Eh, directriz, ¿no? Sobre, sobre cómo abrir estados de conciencia superiores. Por supuesto, remítele a lo que le tengas que remitir. <laughs> pues eso, ¿no? Finalmente ir a mi canal, que es Horus Pilius. Ahí hay un, un video, es el primer video que, de hecho, que publiqué, que tiene muchos ejercicios que te ayudan a esto. Es decir, esto es además del taller. El taller detalla todo lo que hice en ese video eh, con, con herramientas muy concretas. Eh, sobre cómo hacerlo. Pues desde Colombia, Jenny te dice: tengo un tumor cerebral, no lo pueden retirar. El riesgo es ceguera y cuadraplegia. ¿Qué técnica puedo realizar? Gracias. Bien, eh, yo creo que sería, sería muy importante. <laughs> Hay otro video en, en mi canal que se llama Me parece, me parece como la, la magia. La, los milagros, milagros médicos eh, de la hipnosis clínica. Eh, justamente en, en este, fue un documental que, que yo subí a la red sencillamente de, de este canal que era sensacional, Canal Infinito, por lo menos en México ya no lo transmiten, pero tuve la, la suerte de, de pescar ese video. Ahí está eh, documentado muy bien documentado el caso justamente de un muchacho que tenía un tumor cerebral inoperable y que eh, poniéndose en estado hipnótico todas las noches, él, él mismo se visualizaba y trabajaba con ese tumor. En unos cuantos meses eh, quedó completamente desintegrado el tumor. A, ahí relatan exactamente todo el, todo el proceso. Eh, mencionan a, a la psicoterapeuta que lo que lo ayudó y estoy segura de que teniendo eh, técnicas precisas de autohipnosis puedes tú misma trabajar con ese tumor. Eh, cerciórate bien de, de quién te va a llevar a, a, a este aprendizaje de autohipnosis, que descarten contraindicaciones y una vez que, que estén descartadas, eh, bueno, que te den todas estas técnicas de, de autohipnosis, que por cierto también están en el taller, pero yo las doy, yo las doy más bien para eh, acceder a estados de conciencia superiores. El, el, el proceso en tu caso, durante el trance hipnótico, sería un poquito, un poquito diferente. Si, 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 si gustas mandarme un, un email, puedo darte referencias del lugar en donde estés sobre quién te pudiera ayudar a, a esto. Ana, desde Granada, desde España, te dice: ¿Qué significa cuando a un bebé lo sacan con forceps? <laughs> es increíble que me hagan esa pregunta. Porque exactamente hoy en la mañana estaba trabajando con un, con un, un hombre al que sacaron con forceps de mamá. Eh, y es casi, casi matemático, ¿no? Es, es, es lineal. O sea, esa persona no quiere nacer esa persona está adherida a mamá, ¿no? En esta, en esta codependencia energética, ¿no? No, ¿no? no quiere salir de ahí. Entonces, entonces viene la obligación. Eh, son trabajos de parto larguísimos porque ese bebé sencillamente pues, no, no quiere individuarse o tiene mucho miedo eh, de separarse de esa energía vital que le está dando mamá energéticamente. Pues a colación de eso, te pregunta Dolores desde México, ¿cómo se puede ayudar a un niño que ha nacido por cesárea y no de manera natural para, para lograr se desprenda de una manera adecuada? Pues va a sonar así a disco rayado, pero con Reiki. Cuando, cuando llegamos a la imposición de manos en los pies, eh, suceden cosas mágicas. O sea, este, no me gusta usar esa palabra, en, en verdad me me estorbó toda la vida, pero de un año acá que he tenido todas estas vivencias y que he recibido toda esta información, una vez que se trabaja eh, eh, con Reiki en, en la parte de la planta de los pies, así eh, la persona adquiere independencia, adquiere además mmm, esta energía vital que solamente se puede ir a baldear a la tierra. Es decir, a la Tierra como planeta, ¿no? Estas personitas que, 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 que tuvieron problemas de desprenderse de la energía de mamá, estando al revés, tienen muchos problemas para pararse y separarse. Entonces, cuando se hace este trabajo, eh. La magia empieza a suceder y entonces la persona empieza a ser independiente. Eh, quieren cambiar de, de trabajo o quieren abrir negocios propios. Eh, si son chiquitos, este, pues es así como de adiós, mamá, adiós, papá, yo quiero lo mío. Empiezan a pelear por sus propias ideas. Eh, una cantidad increíble de, de ejemplos que podría darles si tuviéramos tiempo. Pues. Eh, Jair Herrera pregunta: ¿por qué envejecemos? No lo sé, no lo sé en realidad. Este, to todavía no llego ahí, <laughs> Tod todavía estoy en la etapa de, de mantenernos aquí. Todavía no he preguntado por, por qué envejecemos, pero por supuesto que lo voy a preguntar y por supuesto que, que voy a, a, a compartirles el, el conocimiento en cuanto lo tenga este, bien, bien entendido y bien. Afianzado. Celia, eh, me da muchísima pena, pero bueno, este sabemos que, que, que tenía que retirarme unos minutitos antes. Eh, ¿Hay algún inconveniente en que cortemos aquí las preguntas? No, ninguno. Pues simplemente agradecerte. Agradecerte. Eh, tus respuestas y la valiosa sí. información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy, como República Dominicana, Ciudad de México, Uruguay, Colombia, España, Costa Rica, Argentina, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta Muy conferencia bello, puedes mucho. verla en, de nuevo en MindaliaTelevisión.com para repasar conceptos y compartir en tus redes sociales. Además, en MindaleTelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Y ahora sí, te dejamos estos últimos instantes para que te despidas. Últimas palabras para ti, Oros. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Mindalia, desde luego, por la oportunidad y bueno, a todos, a todos los que nos están recibiendo por su tiempo, por su atención y por su interés de corazón. Mil gracias de verdad. Hasta prontito. Hasta pronto, Oros. Muchas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaletelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar la información de Mindalia y Mindalia Televisión para informarte de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario de Mindalia o para hacer una donación, si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.